Dentro de lo que es la agenda, en primera instancia voy a hablar de lo que es la firma electrónica atendida, la firma electrónica desatendida. ¿Por qué esta variación? Es porque actualmente en la ley de firma digital de Bolivia solo se habla de firma digital para personas naturales, pero no se habla un poco, o para personas en verdad, no se habla sobre el tema de cómo gestionar las firmas electrónicas en procesos desatendidos. Los procesos desatendidos pueden ser masivos o no. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que se requiere de una firma que esté dentro de algún contenedor seguro, pero que el proceso sea desatendido. O sea, que no se requiera que esté poniendo el PIN del token o del HCM o del dispositivo criptográfico que sea para poder seguir firmando las transacciones. Y estas se firman en cualquier momento del tiempo. Después vamos a ver un poco de cómo es el funcionamiento de Ciudad de Tiempo, cómo funciona el servicio y un poco de conceptos de Ciudad de Tiempo. Entonces, como les iba comentando, hay firma electrónica atendida y desatendida. Dentro de la firma electrónica atendida puede haber un cliente dentro de las máquinas para firmar electrónicamente. Como ayer vimos, por ejemplo, en la presentación de la aduana, se levantaba un clientito que me permitía interactuar con mi token. Entonces, esta es una firma electrónica desde un cliente, ¿no es cierto? Atendido por el usuario que va a firmar. También podemos tener firma electrónica atendida, pero que se levante desde alguna aplicación web, ¿sí? Porque además podemos tener otro tipo de repositorios de certificados, que estos pueden ser certificados remotos custodiados por algún dispositivo criptográfico de forma segura. Entonces ahí vamos a tener una firma electrónica atendida de dos formas: a través de servicio web, entre un servidor y otro servidor puede conectarse, pero también se puede interactuar a través de un cliente que se puede instalar de esta especie de token remoto. O sea, yo puedo tener un certificado en una especie de token remoto en donde podré leer la información del certificado. Para la firma electrónica desatendida muchas veces se utiliza todo lo que es el proceso de tener un HCM que tenga una interfaz, una aplicación a través de los APIs que este expone, para poder nosotros hacer que se realicen procesos de firma desatendida. ¿Sí? Podría haber otro mecanismo si es que hubiera otro tipo de contenedor, pero yo les voy a hablar principalmente de este, que es la forma como debería estar asegurado un certificado. Ya que la definición de la ley de firma digital en Bolivia no menciona el uso de certificados en archivo, que por un lado es bueno, porque estos certificados pueden ser ordenados. Yo también podría haber tenido un proceso de firma desatendida en donde en algún lado del servidor guardaba un certificado en archivo, me pedía la clave de ese certificado, la clave para acceder a la clave privada del certificado, y a través de eso yo hubiera podido firmar también electrónicamente. Dependiendo de la ley o no, se permite el uso de certificados que pueden ser en archivo, en token o smart cards, en tarjetas inteligentes, y a través de mecanismos que utilicen un HCM como custodio de certificados digitales para una firma remota. Siendo así, principalmente es importante ver cómo yo podría identificar a un certificado para este tipo de firmas desatendidas. Entonces, en la estructura de certificados hay una normativa que es la EIDAS, donde hace referencia a una ETSI que es la 319.411.2, en donde ya se empieza a estructurar un poco los certificados. ¿Y para qué se les estructura? Ahí dice, no sé si alcanzan a ver, dice Child OID QCP Natural 0. ¿Sí? Después dice QCP
C2. Entonces hay una diferencia entre el 0 y el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo aquí la ley habla de firma electrónica y firma digital, donde nos dice que la firma electrónica no tiene validez legal, no está reconocida legalmente. Entonces, si yo generaría una PKI y estuviera regulada también las PKIs que hacen firma electrónica simple, digamos, o firma electrónica, definir aquí, entonces yo podría poner este OID para identificar que se trata de una persona, siempre persona natural, funcionario público y persona jurídica, para mí es lo mismo, son personas, de acuerdo a esta normativa. Y entonces yo podría identificar este OID. Entonces sería un OID que sería 040-194-112-1.0. Entonces eso identificaría que se trata de una persona natural que puede estar, si quieren verlo también en un certificado en archivo, con esa PKI que no tiene ninguna validez legal, que me permitiría firmar este tipo de documentos. Y cuando ya hable de certificados cualificados en un dispositivo reconocido de firma, podría incluir este OID para saber que se trata de un certificado. ¿Esto en qué me va a ayudar? Me va a ayudar que cuando yo reciba un documento firmado electrónicamente, pueda diferenciar si va a tener una validez legal o no. Entonces esta normativa ya trata de abarcar ese punto. Después hay una definición para todo lo que son certificados cualificados también de representante legal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Muchas de las veces, si bien es cierto, va a estar el certificado de acuerdo a la ley atado a una persona, pero yo puedo decir que esa persona es el representante legal de la empresa. Yo puedo llegar a decir que esa persona es el representante legal de la empresa y por ende le voy a poner el OID que termina en QSCD 3. ¿Qué voy a lograr con esto? Va a decir que es un dispositivo cualificado de firma. Pensemos en un sello electrónico. ¿Saben qué es un sello electrónico? Supongo, o les doy la definición. Cuando tenemos en el mundo del papel, tenemos documentos que vamos a una institución y nos ponen un sello, ¿no es cierto? Para saber qué presentamos en la institución, un sello con una hora. Entonces pensamos qué hora necesitamos que tener un recibimiento o una firma de esa institución a través de un sello. Es un sello electrónico que va a tener datos de una persona que representa a una institución. Y podríamos tranquilamente, si la definición se da aquí en Bolivia, porque entiendo que esto van a ir normando, es una forma de decir qué certificados tenemos de personas y qué certificados tenemos de personas jurídicas. ¿Sí? A través de estos OIDs que ya están un tanto normados. Esta normativa que les estoy hablando es de la ETSI. La ETSI es lo que mayormente nosotros ocupamos para firmar documentos en formato PDF, en formato XML y en formato binario a través de CADES, PADES y SADES. Y nos dice cómo es cuando se pone en un PDF la firma en CADES, PADES y SADES, nos dice cómo debe estar el certificado de acuerdo a los RFC correspondientes que veremos el día de mañana hablando de identidad digital. Pero básicamente esta es una forma de poner dentro del identificador de política qué tipo de certificado es, si es de persona natural o si es de representante. Ya. En este ejemplo de acá, en cambio, en el segundo punto, en el 24112, dice User Notice Explicit Test. Entonces, yo puedo decir que voy a tener un certificado de personas también, o de sellos, que va a ser incorporado en procesos atendidos o desatendidos. Y dependiendo de qué texto sea el que yo ponga en este texto informativo, sería una forma de identificar qué tipo de certificado es. Es una idea, ¿no? Podría ponerse en otro campo del certificado si se trata de un certificado que va a ir para firma atendida y firma desatendida. ¿Cuál es la idea de esto? Que podría ser que una firma atendida sea para ciertos procesos críticos. Por ejemplo, firma de un notario. De repente el notario tiene que leer el documento antes de coger y firmar. Un juez tiene que leer el documento antes de lo que va a firmar. Pero la firma de ser atendida se utiliza, por ejemplo, ¿para qué? Para facturación electrónica con firma
para facturación electrónica con una firma digital adentro y cosas de esas, que son procesos masivos de firma, o firma de contratos, o ciertas cosas. Entonces yo puedo identificar con qué tipo de certificado firmé. Entonces podría saber si es que este mismo representante legal tiene un certificado en token y también tiene un certificado que está en un servidor que está firmando de forma desatendida, ¿sí? Generalmente hemos visto, por ejemplo, con el comentario que tuvimos ayer, la exposición de la aduana ayer, que nos hablaba de que existe un cliente. Entonces entraba en la aplicación de la aduana y en algún momento le pedía el PIN porque se desplegaba un cliente. Este cliente nos va a servir para que se firme electrónicamente el documento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos tener cualquier tipo de cliente para firmar un documento electrónicamente. En este caso voy a usar un token que tiene un certificado de firma, y este token tiene, en lugar de una certificación FIPS, que es la que todos aquí utilizan, una certificación como criterio, que es una certificación que se emite a nivel europeo. Y este es el token que ustedes más o menos han visto habitualmente, que es un token que tiene la normativa FIPS 142, que se utiliza habitualmente aquí en América del Sur. Entonces, bueno, tengo una aplicación de firma que me va a permitir firmar electrónicamente. Los certificados pueden estar en un token, o como se ve en la imagen, también podrían estar en un medio de custodia remota. En este caso está en un medio de custodia remota, me va a pedir ingresar un usuario, una contraseña. Una vez que yo tenga acceso a ese usuario y contraseña, me va a permitir tener una aplicacioncita cliente, que puede ser una desarrollada parecida a la que se veía en el token. Y voy a escoger mi certificado que está en remoto para firmar, como que tuviera conectado a la máquina un token virtual. Entonces, ese token virtual va a tener una librería como la tienen los tokens, para que cuando yo desarrolle, incluya esa librería en formato PKCC11 y pueda leerme el certificado que está en remoto, que está en un medio criptográfico, pero que no está en físico conectado en mi máquina. Existen también aplicaciones que pueden venir con certificados remotos a través de dispositivos móviles. Entonces puedo llegar a hacer una aplicación de firma electrónica a través de dispositivo móvil. La idea de tener una aplicación de estas es que yo podría leer documentos que pudieran estar en cualquier repositorio en la nube para poder firmar ese tipo de documentos. Un ejemplo de esto es que yo puedo coger y yo puedo tener una aplicación que me permita firmar a través de mi dispositivo. Entonces yo pudiera tener y cargar un certificado aquí en donde me va a mostrar lo mismo que vimos en la pantalla anterior, que va a pedir un usuario, una contraseña, y una vez que yo tenga ese usuario y contraseña y esté logueado, voy a poner eso y me va a permitir firmar. Esta es una aplicación que se entregó a un cliente en Italia, por lo tanto no tengo ahorita un usuario de esa PKI. Pero yo podría también conectarme a ver un documento que pudiera estar en algún repositorio para poder validar la firma que tiene el documento. Si tuviera una firma que estuviera reconocida dentro del dispositivo, me podría decir qué parámetros tiene de firma y demás. También puedo llegar a desarrollar aplicaciones que tengan una especie de pasarela electrónica con certificados digitales. La idea de esto es que cuando yo tenga una aplicación web, tenga una forma de conectarse a una librería o algo, a un framework de firma, que me pase todos los parámetros que desarrolle el programador para decir en qué formato va a firmar, o que le deje cargar exactamente el documento que quiere y solo le despliegue los certificados permitidos. Yo podría llegar a ver si es que quiero que solo muestre los certificados en cuyo campo de país diga Bolivia. Entonces podría ser que se autentiquen
a la aplicación con certificado digital y además de eso que firmen electrónicamente. Generalmente estos SDK de firma, ¿qué deberían tratar de hacer? Actualmente hay una gran cantidad de problemas con todo lo que tiene que ver con applets. Entonces la idea sería que tenga un pequeño clientito para que desde la aplicación web levante esa aplicación que puede leer el certificado que yo lo tengo en cualquier medio, ya sea en un certificado remoto o en un certificado en archivo, en certificado remoto o en un certificado en toque. La idea es que desde la aplicación me permita levantar este cliente que tiene que estar desarrollado para todas las plataformas Windows, Linux y Mac. Una vez que se levante este cliente, me permita firmar. Debe ser independiente del browser que voy a usar. La idea es que cuando yo tenga una aplicación de este estilo, no tenga ninguna limitante de que me digan, esta aplicación solo funciona en Firefox, versión XYZ. ¿Sí? Todos los navegadores modernos, las últimas versiones, aceptan lo que es un web intent a través de tags HTML para hacer la petición de la firma. Obviamente tiene que estar preparado para soportar las librerías PKCC11 de nuestros certificados en remoto y los certificados en toque. Y tiene que tener un motor de firma para que nosotros podamos como desarrolladores escoger qué formato queremos sacar, si queremos que sea un formato de PDF, si queremos que sea un formato de XML o si queremos que sea un archivo en cualquier formato y firmarlo como CALS. Existe ya una normativa al respecto sobre las aplicaciones que cumplen la normativa del ETSI. La idea sería que, por ejemplo, aquí, cuando se desarrolle, se lea la normativa de la ETSI correspondiente, en donde te dice cómo se debe ir formando un documento en este formato. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo funciona esto? Existe un servidor donde yo tengo un servidor donde tengo el motor este de firma, donde le digo cómo van a pasar mis parámetros. Tengo mi aplicación web y tengo un cliente. En mi aplicación web, llegado del lado web, yo digo cómo se va a presentar el formulario al usuario final. Entonces el usuario final podrá hacer un browse de los documentos que va a firmar, dónde va a estar el documento de entrada, dónde va a estar el documento de salida y cómo va a leer el certificado. Entonces, el rato que el usuario conecte este tipo de dispositivo, le va a permitir firmar electrónicamente. ¿Cómo se hace la invocación? A través de un URL de entrada, un URL de salida y un URL de error. Generalmente, si es que pasa algo, debería haber un URL de error y mandamos los parámetros del usuario, contraseña y PIN para que se pueda firmar en el caso de que fuera un certificado en remoto. Y si no fuera ese caso, lo que debería existir es un llamado hacia un cliente que levante las librerías de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar. Lo que estoy haciendo ahorita es un pequeño ejemplo de esta librería de que hablábamos para tratar de firmar el documento. ¿Sí? Entonces, una vez que se tiene ya conexión con mi servidor, la idea ahorita es tratar de hacer un ejemplo de firma electrónica. En este momento me va a pedir un PIN del token que acabo de conectar, que es el que tiene el formato, el que tiene la certificación FIPS. Y acaba de firmar el documento. Como he hecho algunas pruebas desde el último documento que acabo de firmar ahorita, que son las 3:20, lo abro con cualquier herramienta que tenga la posibilidad de validar.
y voy a tener un documento con una firma electrónica. En este caso, bueno, la imagen es una imagen en blanco, pero se pudiera ahí poner una imagen donde yo pueda decir por quién fue firmado y demás. Y entonces nos dice que es un está firmado. ¿Y por qué creen que nos dice que tiene firmas desconocidas o no válidas? Generalmente, si yo tengo una entidad de certificación que no está validada y demás, o acreditada en, por ejemplo, con WebTrust o en los navegadores o en el almacén de certificados de Microsoft y demás, me va a reconocer como que tiene una firma no válida. En este caso, este es un certificado de pruebas, obviamente me va a decir que tiene una firma no válida. Si quisiéramos que nos salga firma válida, en el caso de los certificados de ahorita que existen aquí, por ejemplo en Ecuador o en Bolivia, me tocaría configurar el Adobe, cargar mi cadena de confianza y decir que voy a confiar para que me haga la validación SSP y demás. Entonces, como se ve, igual este es el formulario en HTML donde yo le digo qué tipo de firma es la que yo voy a hacer. ¿Cuál es el archivo que quiero que se firme? Esto es lo que debería pasar como parámetro el que desarrolla puede hacer que se presente un interfaz de examinar el documento. ¿Cuál va a ser el nombre del documento de salida? ¿En qué formato quiero que se firme? ¿Y con qué algoritmo? Entiendo que ahora en la mañana estuvieron viendo que existían algoritmos RCA y otros algoritmos de curva elíptica. En este caso yo está parametrizado para que ocupe RCA de SHA-256. Entonces va a hacer la firma con RCA SHA-256. Si volvemos al documento que firmé, las propiedades debería encontrar que fue firmado con RCA SHA-256. Igual yo puedo mandar las coordenadas de donde quiero que se vaya a ver la firma gráfica. En el caso de ayer que mostraban lo de la aduana, mostraban un código QR, que finalmente son las coordenadas de donde debería ir la firma gráfica, clic derecho y se verían las propiedades de la firma. De momento les he mostrado a través del localhost, porque cuando me conecto aquí a la red del hotel hay un poco de inconvenientes. Pero la idea es que esto pueda ser trabajar tanto en cualquier sistema operativo, Windows, Linux y Mac. En este momento lo que hemos hecho es siempre interactuar con un dispositivo que está conectado en la máquina, o que lo puedo leer a través de una librería en el dispositivo móvil. Pero también existe otra forma de hacer ese tipo de firmas. Al menos cuando son certificados en remoto. Aquí más o menos lo que les he hecho es capturar un poco de tráfico real de un cliente en donde manda a firmar a través de servicios web REST electrónicamente. Entonces ahí se ve que tiene una petición de firma donde pongo un URL de entrada y un URL de salida. Dice put remote file, y en donde voy a querer que me guarde ese archivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a guardar a través de CMIS en un alfresco, ¿sí? Entonces, yo le digo cuál es el URL de entrada, el URL de salida y en qué formato se va a firmar. Este es el log de un servidor que actualmente está sacando alrededor de unas 80, hasta una transaccionalidad de unas 80 firmas por segundo. La idea de esto es que yo puedo tener mi aplicación web en el data center de una empresa donde están custodiados los documentos, y puedo tener mi servidor donde están custodiados los certificados remotos también dentro de ese data center. Entonces puedo hacer que los documentos viajen por tráfico dentro del data center para que vaya del servidor de donde tengo el repositorio de entrada al servidor de firma centralizada, se firma el documento y me devuelve el documento firmado en el formato que yo le diga, a través de un API que me dice que me puede entregar si quiero firmar en PDF y demás. Esa es una forma de firmar. Después, otra cosa interesante que se puede hacer si el día de mañana hay una entidad que brinda un servicio de custodia de certificados, es que yo, en lugar de mandar todo el documento PDF por temas de seguridad y demás, solo mando, y además por temas de
temas de del ancho de banda que pueda tener en una red. Podría mandar solo el hash de un documento que yo quiero firmar al servidor donde custodio las claves. Entonces yo mando solo el hash al servidor donde se custodia las claves con la finalidad de que me regrese un hash firmado y yo en mi servidor web o en el lado cliente puedo armar en la máquina un documento ya firmado electrónicamente. ¿Dónde le meto más carga ahí? Es en el lado cliente. O ya sea en el servidor web de la empresa que está gestionando esto, o ya sea en la máquina del usuario final. ¿Sí? Si yo permito hacer firmas por lote bajo este esquema dentro de una máquina, obviamente podría ser que se demore o no, dependiendo de la memoria que tenga la máquina para poder procesar todos estos documentos firmados electrónicamente. El servicio de celdado de tiempo. El servicio de celdado de tiempo no es más que un equipo en formato appliance que tiene por dentro un HCM. O es un software que está instalado en algún lado que tiene conexión a un hardware criptográfico, que lo que tiene adentro es un certificado que tiene como política de certificado el sello de tiempo. Entonces, dentro del sello de tiempo, ¿qué vamos a poder tener o qué debería tener un appliance de este tipo? Debería guardarme los logs, debería tener una base de datos para guardar todo lo que son los timestamp requests y los timestamp response. Y generalmente, como este es un servicio que no se le da acceso a todo el mundo, puedes tener un API o una librería de desarrollo que nos diga cómo voy a hacer para generar una especie de aplicación de autenticación para que se ponga el usuario y la contraseña. Porque de acuerdo al RFC que habla de celdado de tiempo, es un RFC que solo dice que el celdado de tiempo se invoca de forma a través de una conexión con el puerto 80. Sí, es una conexión HTTP. Por dentro, ¿cómo funciona? Lo que se hace es, yo debo tener acceso a la estampadora de tiempo y le hago un request con el URL específico de esa estampadora. Puedo añadir un usuario y contraseña o puedo poner el OID de la estampadora de tiempo. ¿Por qué hago eso? Porque yo puedo tener en un servidor de celdado de tiempo más de una autoridad de celdado de tiempo. Entonces, en el mismo servidor puedo tener varios certificados de celdado de tiempo y puedo ir asociando a través de ese OID contra qué estampadora yo quiero que me vaya generando el celdado de tiempo, por ejemplo. Entonces, en algunos desarrollos van a encontrar que se puede poner un OID o se puede poner usuario y contraseña. ¿Sí? Generalmente, dentro de una estampadora de tiempo, ¿qué vamos a tener? El tiempo que está arriba, las operaciones que se están haciendo sobre sellos de tiempo y demás. Y siempre va a haber una conexión hacia una hora segura. Existen equipos de sello de tiempo o de autoridad de sello de tiempo que tienen una interfaz para conectarse con un reloj atómico para tener la hora oficial o demás, o dar la hora oficial. O también tienen conexión a través de UDP para consultar el tema de NTP o SNTP, dependiendo quién sea el que brinda la hora oficial en cada país. Entiendo, aquí debe haber una hora oficial del país brindada por un instituto de meteorología, además, en donde yo voy a tener una hora. La idea de que tenga un delay, esto de aquí, es para que si por algún motivo no puede conectarse con el servidor de NTP por un periodo X de tiempo y ese delay crezca, el servidor debería bajarse automáticamente el servicio. ¿Con qué finalidad? De que no genere sellos de tiempo, ya que la hora que tiene podría estar desactualizada en respecto al servidor NTP, por así decirlo. También cuando ocupamos y hablamos de sellos de tiempo, nos da la posibilidad de que a través de ciertas librerías, nosotros en formato PDF podamos solo poner sellos de tiempo. Digamos que yo solo quiero saber que un documento existió en un momento de tiempo y no quiero meterle la firma de un usuario final. Entonces lo que yo puedo hacer es mandar ese documento a poner solo el sello de tiempo. En este caso, si ven en la imagen, nos dice que es una firma válida.
pero no está firmado por un usuario final, está firmado por la autoridad de Sedado a Tiempo de ICER, que es del Consejo de la Judicatura de Ecuador en este caso. Entonces estamos poniendo una firma de la autoridad de Sedado a Tiempo dentro de un documento. ¿Por qué? Porque fue una solicitud del cliente donde quería poner una especie de sello en documentos que se iban digitalizando o en razones de sorteo, por ejemplo, quería saber que ese documento fue generado en tal momento, en tal instante de tiempo, pero no que tenga la firma de ninguna persona. Eso es más o menos las cosas que tenía que mostrarles. Quería mostrarles también lo de la firma y validación, si es que ya sirve el dispositivo ahorita. Bueno, este es el documento que firmamos el día lunes, en donde nos dice que el certificado tenía una validez de X, de qué tiempo a qué tiempo, y tiene una firma longeva. La idea de esto era que si pudiera ver el resultado de firma y que tiene conexión con una autoridad de ese dado de tiempo. Si este mismo documento lo abrimos, por ejemplo, en Adobe, y tenemos toda la cadena de confianza instalada en la herramienta, en un formato de firma LTV siempre vamos a ver dos cosas: la firma del usuario y la firma de la estampadora de tiempo. Esa firma se puede producir en el mismo momento o en un momento distinto. Como les comenté, la firma LTV tiene un tiempo mayor de latencia, se demora un poco más, y la idea es que yo pudiera firmar en formato PADES básico y que posteriormente yo pueda añadir el sello de tiempo y la validación OCCP y las CRLs. ¿Sí? Es una forma ya de acuerdo al desarrollo que se decida para que se tenga firmas longevas. Entonces, en este momento lo que veo es que tengo una firma gráfica aquí, en donde, aparte de eso, yo a través del código que puedo desarrollar en la aplicacióncita esta que vieron como la de escritorio, puedo incluir que lea ciertos OIDs o campos de la estructura del certificado digital. Entonces, si es que yo tengo en un sitio, que puede ser en el dentro del nombre común del certificado, el serial que tenga la cédula de la persona, o si yo tengo dentro del certificado, en un OID específico, el número de cédula, yo podría encontrar eso y ponerle dentro de la firma gráfica en un PDF. Esto no lo he aplicado siempre casi a PDF porque es en donde se ve. Sin embargo, si yo tengo una herramienta que permita autenticarme, lo que podría hacer también es que me conecte a la aplicación a través de certificado digital y no me permita autenticarme si es que no encuentre ese número de cédula, por decirlo. Y eso se debería unir o a un directorio activo o a un LDAP para validar que el usuario que está logueado es el mismo que tiene el dispositivo. ¿Qué logro con esto? Por ejemplo, con esto puedo hacer una validación de que no me firme un usuario que está logueado con el token de otra persona. Por decir, ayer mencionaban, yo tengo dos dispositivos físicos, dos tokens. El uno está como persona natural y el otro como funcionario público o como persona jurídica. Si yo tengo un atributo en específico que diferencie los dos certificados que fueron emitidos en Bolivia, que tienen validez y demás, yo podría llegar a ver a través de ese atributo con cuál de los dos tokens le muestro para que pueda firmar electrónicamente. Entonces hay cosas de ese estilo. O, digamos, si en algunos casos yo tengo varias personas que se conectan a una máquina, por algo alguien nos hizo una sesión, no puedo firmar con el certificado de otra persona. En el caso de certificados de custodiados de forma remota, que no le permita, que no firme con el certificado que no le corresponde, si es una aplicación web.
Entonces, como les decía, también la aplicación pudiera tener la posibilidad de decirnos del nombre descriptivo del certificado, si ya quiere incluir o no más información. Entonces, con eso ya puede hacer que en la firma gráfica salga más o menos información. En este caso, firmó el documento, no le manda hacer cedo de tiempo ni demás, solo firmó un documento con en formato PDF. Y el documento es este de aquí. Como vemos, a diferencia de la firma que validamos hace un rato, esta solo tiene formato PADES-PES. No está con formato, es del formato básico. La idea de esto es que también se puede hacer una validación OCCP y demás. En el caso de que no hubiera conexión, debería que decirnos que no fue posible conectarse y que no puede ser validado. Si abrimos este mismo documento con el Adobe, si ven ahí, hubo una barra un ratito que estaba conectándose contra el servidor de OCCP. Adobe también tiene la posibilidad de conectarse a OCCP y en este caso en la estructura del certificado se puede ver cómo lo validó. Entonces nos dice quién fue el que firmó la respuesta OCCP. A diferencia de cuando yo solo valido con una lista de certificados revocados, cuando hay una respuesta OCCP, la respuesta OCCP viene firmada. Entonces estoy diciendo que alguien validó ese certificado y me dio una respuesta que decía que ese certificado era válido en un instante de tiempo. Aquí se ve la cadena de confianza con la que fue generado y emitido este certificado. Aquí tenemos ya la estructura de lo que es un certificado X509 versión 3, pero leído desde una herramienta que lee ACN1. ¿Sí? Entonces la idea es que un certificado está de acuerdo a lo que es ACN1, es siempre hay unas secuencias. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos este OID. Si nosotros buscamos este OID, por ejemplo, 2, 4, 5, 6, siempre va a ser utilizado para lo que es identificación de país, identificación de este, por ejemplo, de acá, la identificación de la localidad, ¿sí? ¿Quién emitió el certificado y demás? De acuerdo a la normativa que les decía yo, porque este es un certificado emitido, que fue emitido en España, la normativa aquí dice que, por ejemplo, dentro de lo que es el número de serie del certificado, yo puedo identificar con este campo. Y dice identificación IDC, España, y voy a tener, en pocas, esto es la identificación de la persona en España. Si yo sigo este estándar y genero certificados en varios sitios, lo que voy a lograr es que hay una interoperabilidad entre países. Puedo identificar en una aplicación que sepa si es que se trata de un ciudadano de boliviano con cédula de identidad de acá, o si es una persona que tiene un pasaporte, que puede hacer, yo que sé, trámites de importación y exportación, de repente. En este campo de aquí, estamos viendo que este certificado tiene este OID que representa si fue firmado al momento de ser creado con qué tipo de SA con inscripción, si fue SHA-256, fue SHA-512, depende de lo que haya utilizado la entidad de certificación para generar el certificado. Y puede también tener el tema de lo que sea, todo lo que tenga que ver con el tema de impuestos. Entonces hay un identificador que es el VAT,
para el tema de impuestos. Entonces puede decir VAT España y el número de del registro único de contribuyente, o como se llama en cada país, o del NIT, el número de identificación tributaria. Entonces, como vemos aquí, aquí podemos ver parte de lo que tiene el certificado y finalmente vamos a tener lo que es la clave pública de ese certificado, ¿sí? Entonces, toda la información que está contenida en verdad dentro de un certificado digital. OpenSSL y demás también tienen su forma de identificar, o algunas librerías de Java tienen la forma de identificar un certificado X509. La idea es que se trate de normar a través de lo que estamos viendo, de todo lo que son certificados que pueden ser utilizados para firma atendida y desatendida, todo este tipo de atributos. Entonces, en algún lado de acá debería haber el OID que nosotros estábamos buscando. Y el OID que estábamos buscando es que es el OID que tiene 0.40.0.19.411.21 y algo más, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de que este es un certificado reconocido en Europa, debería tener este número 0.40.19.411.2 dentro de lo que vimos en el ASN1. Entonces, en ese sentido es que quería hacer la precisión, no sé si la compartes o si yo me puedo estar equivocando. No, lo que acaba de decir es totalmente válido. Es el algoritmo, los algoritmos que se utilizan para claves, para el tema de cifrado asimétrico, la idea es que sean una sola vía. De hecho, el algoritmo que se utiliza está publicado, o sea, porque los matemáticos sacaron, es algo que está público. Y es de una sola vía. El tema es que pudiera haber en algún momento dos documentos que pudieran tener el mismo hash, digamos así. Y eso quisiera decir que hay una colisión. O sea, es eso lo que quiere decir. Y entonces, como se ha demostrado que puede haber una colisión, se dice que es mejor utilizar otros algoritmos un poco más robustos. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Una consulta. ¿En qué casos recomendaría utilizar la firma electrónica y qué tan segura es? ¿Y en qué casos se debería utilizar la firma digital? Por ejemplo, la firma digital puede ser utilizada para todos los procesos que son puede ser usados como prueba en juicio. Entonces, ¿qué puede ser usado en prueba en juicio? Cualquier documento que firme un juez, que firme un notario, o un contrato entre dos partes que pueda ser presentado en juicio, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con el ámbito legal debería ser firmado electrónicamente con una firma reconocida. Ahora, la firma con una firma digital. Ahora, la firma electrónica en el ámbito de Bolivia podría ser usada para temas internos de una compañía. El problema que puedes tener con eso es que si hubiera un litigio, no puede ser de repente usada como prueba en juicio, dependiendo que diga la normativa, ¿no? Ahí sí, para responderte esa pregunta, debería conocerme toda la normativa boliviana como para decirte, pero entiendo que en lo que actualmente firman las facturas o como estaban generando, no están ocupando firmas de ATSIP, entonces si no ocupan esas firmas sería una firma electrónica y no una firma digital. Además, firma electrónica, de todo lo que han expuesto, también quiere decir mecanismos, por ejemplo, biométricos para garantizar mi identidad. Eso es firma electrónica de lo que entendía aquí en la ley. Entonces, tengo PKIs no reconocidas y tengo cualquier mecanismo que me permita garantizar que ese usuario se autenticó como firma electrónica, y mecanismos que me permitan no repudiar, decir que yo realmente soy el autor de ese documento y que tenga validez legal o efecto jurídico, que debe tener firma digital. Un fuerte aplauso para nuestro expositor. Muchas gracias.